informar que la Juventud Comunista de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, estará llevando a cabo en el estado Monagas, en el municipio Punceres, la segunda edición de la Jornada Nacional de Trabajo Voluntario que llevamos a cabo con nuestra brigada Antonio José de Sucre. Esta es una iniciativa que vamos a estar llevando a cabo en esa localidad, un sector campesino, del 27 al 30 de agosto, es decir, empieza esta semana, aun cuando es una brigada, es la Brigada Nacional de Trabajo Voluntario Antonio José de Sucre, de carácter amplio de la Juventud Comunista. A ellas se han sumado la participación de juventudes, organizaciones políticas agrupadas en el Gran Pueblo Patriótico, como la Juventud del Partido Tupamaro, la Juventud del Partido Podemos, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esos jóvenes, cerca de 300 a 400 jóvenes, estarán llevando a cabo esta jornada en ese sector campesino, con el objetivo, como nos lo hemos planteado desde la primera edición, vincular al joven con las realidades del campo, con las realidades y vivencias de nuestros campesinos, con los problemas que afrontan inclusive nuestros campesinos en su cotidianidad para llevar a cabo las tareas de la producción. Y parte de las actividades que tenemos desarrollando en todo ese municipio tiene que ver precisamente con jornadas de trabajo de voluntario de desmalezamiento, de sembradíos, inclusive de siembra, de acompañamiento y asesoramiento a proyectos que están en proceso de desarrollo, porque esto es una zona donde se produce cacao, entonces vamos a estar asesorando y acompañando el proceso de construcción de un proyecto para que esa empresa, además de producir la materia prima, empiece a procesarla y a producir su propio chocolate. Y estaremos desarrollando también otras obras sociales, como la recuperación de la escuela que queda en ese municipio, en la que van los hijos de los campesinos y pobladores, y al mismo tiempo jornadas deportivas y formativas. Eso es parte de las acciones que impulsa la Juventud Comunista de Venezuela, profundamente comprometida con las luchas, con las aspiraciones de nuestro pueblo llano, de nuestro pueblo que lucha y combate día a día por transformar el país.